Bueno, Morán, primer partido del Taiche en esta regional preferente de Las Palmas, segunda jornada tras la suspensión del primero. ¿Con qué sensaciones nos quedamos tras la finalización del partido? Bueno, las sensaciones muy positivas, ¿no? Es verdad que el equipo trabajó, peleó, corrió y creó muchísimas ocasiones de gol en la primera parte, ¿no? Yo creo que en la primera parte nos fuimos perdiendo 0-1. Ellos ni siquiera habían tirado a gol, cogieron una contra, no la cortamos y nosotros en la primera parte yo creo que fuimos dominadores del juego y de las ocasiones, ¿no? Tuvimos 4 o 5 ocasiones de gol y al final, bueno, pues por una cosa o por otra no lo pudimos materializar, ¿no? Pero bueno, muy contento con la primera, con la segunda y con el trabajo de los jugadores. Fue duro ese primer gol, ¿no? Porque como tú decías, el Becerril prácticamente no había llegado a la portería y encima pues un jugador que acababa de ingresar en el campo por uno de los jugadores lesionados. ¿Qué explicación le das a ese gol tan repentino? Bueno, lo habíamos hablado ayer en el entrenamiento y hoy en la charla de partido y que nos faltaba, tenemos gente muy joven, pero que también se puede ser muy joven, pero a la vez muy veterano, ¿no? Nos faltaba esas cositas que hemos tenido en partidos amistosos de cortar el juego. Y bueno, se vio en la primera parte que ellos hicieron por 15 faltas, alrededor de 15 faltas, y nosotros no hicimos nada más que una o dos, ¿me entiendes? Y al final nosotros nos fuimos con una tarjeta y ellos con otra. Y a raíz de un córner a favor nuestro, pues bueno, recuperamos la pelota en medio campo, un mal pase, y recorrieron de cerca de 50 metros y no fuimos capaces de cortar esa jugada, ¿no? Por eso el cabreo de ellos mismos, pues porque habían hecho un esfuerzo muy grande en la primera parte y se veían con el resultado adverso, ¿no? Un Taiche muy diferente al que habíamos visto la temporada pasada, un Taiche que el año pasado pues sufría bastante en la categoría. ¿En qué ha mejorado el Taiche de cara a esta temporada? Bueno, es verdad que hemos incorporado, otra vez tenemos un equipo nuevo, ¿no? Hemos incorporado bastante gente, gente muy joven, y bueno, también es verdad que tenemos gente que ha vuelto al equipo de temporadas anteriores. Es verdad que hoy habían 4 o 5 jugadores que estaban indispuestos, pero bueno, los que jugaron hoy nos podemos dar muy satisfechos con el resultado, ¿no? Yo creo que la plantilla este año está más compensada que la del año pasado, ya en número de jugadores, porque este año tenemos 24 jugadores aquí todos los días entrenando, y el año pasado, pues bueno, es verdad que nos veíamos con mucha dificultad durante la temporada y teníamos que llevar hasta juveniles, ¿no? Bueno, el caso es que empezamos la temporada con un portero cadete. La semana que viene partido frente a la Unión Carrizal en Gran Canaria. Supongo que ya con la mente, ¿no?, en ese próximo partido, y traerse esos 3 puntitos para casa. Sí, esto va a ser una liga muy corta y bueno, tenemos que arañar puntos intentar arañar puntos en todos los campos, ¿no? Ya te digo, tenemos que preparar esta semana, seguir trabajando como venimos haciéndolo y yo creo que, bueno, las ocasiones de gol, seguir creándolas, que al final terminarán entrando y tenemos que salir con esa actitud con la que hemos salido hoy, fuera de casa, adentro, y ya ganar los partidos, ¿no? Muchísimas gracias, Morán. Gracias a ti.